El padre Alejandro Solalinde es un sacerdote católico mexicano, defensor de los derechos humanos de los migrantes. Dirige el albergue Hermanos en el Camino, que proporciona una asistencia integral, humana y espiritual a todos los migrantes de América Central y del Sur en su paso hacia los Estados Unidos. Este año ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz. Finalmente ha sido la campaña internacional para abolir las armas nucleares quien se ha llevado el Nobel, pero solo el hecho de estar nominado supone un gran impulso en su lucha. El tema de migrantes es un tema fundamental que está siendo tratado en todo el mundo, en favor y en contra, pero es un tema central, es un tema nuclear que nos permite ver muchas cosas si nosotras y nosotros pusiéramos atención. Está en el epicentro del conflicto del capitalismo con las sociedades emergentes, con los jóvenes que están pensando en otras cosas, que se están dando cuenta que hay millones de personas marginadas, empobrecidas, excluidas de siquiera un trabajo. Los jóvenes se están dando cuenta de eso. Y entonces muy posiblemente vayamos a tener reacciones para poder defender los derechos humanos, reacciones muy fuertes de control, de regulación de capitales y de todo esto que no quieren aceptar los gobiernos al servicio del capital. Este problema de las migraciones, bueno, no solo sea México, también estamos viviendo, por ejemplo, en Europa, que hay una crisis migratoria muy grande. ¿Cuál es el motivo de este aumento, de este tipo, esta tragedia realmente? Es una tragedia, pero también es un genocidio, es un verdadero holocausto lo que está pasando con la población migrante en el mundo, a nivel global. Yo lo puedo ver claramente en Centroamérica, México, Estados Unidos, lo puedo ver, porque son personas que no están saliendo por gusto, están saliendo para huir, por huir de la violencia, pero también para encontrar un trabajo, valerse por sí mismo, encontrar. Y la mayoría son jóvenes, también tienen aspiraciones, aunque ellos creen que ese sueño americano lo van a poder realizar al estilo gringo. Pronto se van a decepcionar, se van a ver que los valores que ellos tienen no son compatibles con la vida norteamericana o capitalista de buscar el dinero por encima de todo. ¿Dónde cree que radica este problema? Bueno, es un problema moral y humanitario. Moral y humanitario, es político, económico. Europa está viviendo realmente un periodo muy crítico respecto a la migración, porque es muy cuestionante el hecho de que se diga un continente civilizado, cristiano, moral, ético, y no sea capaz de dar una respuesta adecuada, humanitaria, justa a los migrantes, a las personas migrantes. Ya no se ha olvidado que, ya se olvidó que España y Europa ha sido también migrante de mala manera en América y en África. Y entonces ahora ya no reconoce esa corresponsabilidad moral con el sur. Ese es un problema gravísimo que tienen los países hoy en día. Usted, de hecho, ha sido amenazado de muerte en muchas sí. ocasiones por las mafias. Claro. ¿Esto se vive con miedo o es ese miedo lo que le da fuerza para seguir adelante? No es el miedo. Yo no tengo miedo. Yo sí soy muy realista en saber que en cualquier momento me pueden matar. Eso sí lo sé. Pero eso no me da miedo. Me duele, me llena de mucha tristeza tantas injusticias. El saber que hay personas ciegas que no se dan cuenta el daño que están haciendo a personas tan vulnerables como la población migrante, o las mujeres, o los pobres, o los campesinos, o los indígenas, ¿verdad? Todo eso no puede uno permanecer indiferente. Yo lo veo porque lo estoy viviendo en México todos los días y veo que las cosas, en lugar de ir para mejor, van para peor. Y la gente, la única esperanza que tenemos, la sociedad civil, de que hagamos unos cambios y que obliguemos al gobierno, si lo dejamos, que es mejor cambiarlo, para que respete de verdad los derechos humanos. ¿Esa sería una solución a este problema? ¿Qué más podemos hacer? La solución es reeducarnos, y tener una nueva visión, una cultura de los derechos humanos, una cultura de paz.
No la tenemos. Vivimos sociedades muy violentas, pero también violentadas. Europa y el mundo ha vivido guerras mundiales, ha vivido pues exterminios, genocidios que todavía nos están doliendo. Hay millones de personas desplazadas por la violencia. Todo eso tenemos que reconocerlo, tenemos que asimilarlo, pero buscando soluciones. Yo pienso, bueno, yo hablo como cristiano, como católico que soy, que tenemos que ir a nuestros referentes en la fe. No en la religión es otra cosa, en la fe. Ir a esa espiritualidad que nos fortalece de ética, que nos puede llegar a una solidaridad, una cultura que dé respuestas humanitarias y no de seguridad nacional, no de protección a los capitales, o peor, manejar y administrar la migración como para que los migrantes sean una nueva mercancía, que además de venderse de muchas maneras y alquilar su trabajo, puedan seguirse utilizando para concentrar grandes capitales para unos cuantos, mientras la mayoría no puede ni siquiera tener una vida digna, decorosa y humana. Bueno, usted no está solo en esta lucha. Está invitado aquí estos días en España por Amnistía Internacional, pero son muchas las asociaciones y las internacionales que luchan por evitar esto. Pero es una tragedia, como decíamos, un genocidio, pero también hay gente que sobrevive. ¿Cuál es la cara B, la cara buena de esta tienes razón. De su labor? Esa es la otra cara de la migración. Es que hay una sociedad civil cada vez más consciente de solidarizarse con las personas migrantes. Cada vez tenemos más personas generosas, humanitarias, que se organizan para ayudar, para proteger, incluso para defender ante quien sea los derechos humanos de las personas migrantes. Amnistía Internacional para mí es la institución pues, de más compromiso ético en el mundo. Para mí es la mayor autoridad moral del mundo, Amnistía Internacional, con sus 3 millones de socios, defiende los derechos humanos, defiende a los defensores de derechos humanos, ¿verdad? Es capaz de defenderlos como a mí. En mi peor momento, Amnistía me visitó, me ayudó junto con Brigadas Internacionales de Paz, y realmente puedo decir que pues les debo la vida, ¿no? No me defendió mi iglesia, no me defendieron los obispos. Cuando estaba yo más amenazado, el vocero del Episcopado Mexicano les dijo, pues las amenazas del padre Solalinde y el padre Solalinde no son nuestra prioridad. Usted así además está en primera línea, claro, ayudándolos a estos migrantes. Ha vivido tragedias, ha vivido con gente que lo ha pasado muy mal. Uy, sí. ¿Cómo se sobrelleva también tanto dolor? Sí, es cierto que hay dolor, hay injusticias, hay destrucción humana, pero también hay esa esperanza de la misma migración. Los migrantes han logrado rehacer historias positivas en lo individual, pero en lo colectivo yo pienso que tienen una misión, y pienso que esa misión, tanto en Europa como en el norte de América, van a lograr una humanización de los sistemas, una humanización de la misma sociedad civil, del gobierno, y van a lograr que nos miremos de otra manera. Ellos son caminantes, son migrantes, que portan valores muy bonitos que nosotros estamos perdiendo, como por ejemplo el valor de la fe, el valor del sentido de la familia, el amor al trabajo, el sentido de la fiesta, el compartir, el respeto a la tierra. La tierra la ven como una madre, no como una mercancía, y saben que el dueño es Dios y que nosotros somos usuarios, que la podemos explotar para bien de lo que necesitemos, pero luego dejarla. Es lo que ellos dicen. Y hay muchas, muchas cosas más que nos pueden dar un sentido como para encontrar una nueva civilización, una nueva cultura. Ellos tienen un nuevo humanismo basado no en el dinero, sino en el valor de la persona, el respeto a Dios, a la tierra y una tierra compartida. Creo que el humanismo futuro tiene que ser migrante. ¿Cree que eso se puede hacer realidad o es una utopía o difícil de conseguir? No, ya lo estoy viendo. Le hablo de realidades. Por ejemplo,
Los migrantes en los Estados Unidos no los quiere Trump, pero las iglesias sí. Desde hace años yo empecé a ir a esa parte de Estados Unidos, algo así como en 1971, empecé a ir y empecé a observar cómo era la migración. Yo era seminarista, no era sacerdote, y empecé a ver cómo era y vi que los hispanos, como les llamaban antes, se empezaban a meter. Hace unos 10 años todavía vi parroquias, conozco parroquias de amigos sacerdotes norteamericanos que en sus parroquias tenían 5 misas, por ejemplo, norteamericanas, anglos, para los en inglés, y tenían alguna por ahí oriental, pero tenían una latina en español, tenían. Pero ahora son 6 o 7 u 8 misas en español. Ha reducido considerablemente las misas en inglés. Han aumentado misas también en idiomas asiáticos. Y son el nuevo rostro de la iglesia norteamericana. La iglesia norteamericana ha aumentado, se ha duplicado, se ha triplicado. Ha tenido una vitalidad increíble con la llegada de personas migrantes. ¿Y cómo los veo? Yo estoy viendo migrantes ahí con nuevas generaciones, desde los abuelos que eran pochos, que se avergonzaban del idioma, que ocultaban, disimulaban su lengua, hasta ir empezando a trabajar con dignidad, orgullosos de nuestro sistema, de nuestra cultura, perdón, latina. Pero ahora veo muchachos jóvenes de posgrado que sí tienen su regularización migratoria, hijos de ciudadanos norteamericanos que tienen posgrado, pero ya su conciencia es diferente, la conciencia de ellos es distinta, tienen los valores de los abuelos, pero a la vez se cuidan, se defienden y son críticos del sistema capitalista. Es algo que me gusta mucho. ¿Usted cree que a lo mejor las políticas que está poniendo en marcha Trump contra la inmigración pueden ser fruto de esta amenaza? ¿Se siente amenazado por este creciente aumento? Sí, totalmente. Yo eso lo entiendo. O sea, yo a las personas las miro, trato de explicarme cómo su actuar. Por ejemplo, Donald Trump se entiende porque él es parte del 61% de la población norteamericana. Ese 61% es blanca, pero de los blancos están los blancos supremacistas, que son la minoría de los blancos, no son la mayoría, pero hay los millennials, que son una generación muy vigorosa, que tiene bastantes recursos económicos, podríamos decir que es la más potente económicamente hablando y la más poderosa, que puede incidir más en la política. Sin embargo, es el sector más miedoso de Estados Unidos, más paranoico, el que tiene más problemas de droga y de uso de drogas, el que tiene más desesperación, más estrés y que tiene muchos suicidios. Es el que menos está creciendo humanamente hablando, no demográficamente, sino humanamente hablando. Yo pienso que tiene problemas muy serios y tenían mucho miedo de la llegada de los migrantes latinos. ¿En qué consiste el miedo? ¿En qué radica el miedo? Yo platiqué hace años, para ser exacto, en 1989 hubo un intercambio de mí como párroco con un párroco de Grand Rapids, Michigan. Nos intercambiamos con el padre Stephen Dudek, de origen polaco. Y entonces él se fue a mi parroquia en la Mixteca Alta, en la montaña y en la sierra, 2 meses. Y yo me fui a su parroquia. Yo le dejé un caballo, una mula, ya lo que había, y él me prestó su carro del año. Yo le dejé la ofrenda de que en un domingo podían dar de 7 a 15 pesos, porque no podía más la gente, y él me daba su cheque de párroco, de vicario. No, de párroco, me lo daba. Entonces, cuando él estuvo, yo me reunía con el Consejo de Pastoral Parroquial y había el coordinador del Consejo de Pastoral Parroquial era un señor norteamericano, educadísimo, con muy católico, obviamente, con muy buenos sentimientos,
Pero me decía, yo le dije un día, miren, como yo entraba al consejo parroquial, le dije, miren, necesitamos aumentar una misa para los latinos, para los hispanos. Y decía, no. Con una que hay es suficiente, con esa tienen que ir todos. Y le dije, pero es que ellos están creciendo y tienen derecho a una mayor atención. No, ellos no van a crecer, se tienen que asimilar, porque como todos, decía él, se van a asimilar como todos los que han llegado aquí. Y le decía, pero es que hay una diferencia muy grande entre todos los que han llegado aquí, que sí se han asimilado, pero vienen de lejos, a los mexicanos que estamos al otro lado. Los mexicanos nunca nos vamos a asimilar. Y decía, pues se tienen que asimilar. Fíjese los años que han pasado de 1989 a la fecha, y la historia nos ha demostrado que al contrario, California ha crecido muchísimo, hay cada vez más millones y millones de personas que hablan español, también el inglés, que se sienten orgullosos de la nacionalidad mexicana, pero también de la nacionalidad norteamericana, ¿verdad? Son realidades bilingües, culturales nuevas, neoculturales, que las tenemos ya en Estados Unidos. Ha sido una evolución, como muy todo grande. En esta vida va evolucionando. Eso también fue su caso, porque hace más de 10 años sí. Usted no pensaba así, no era así, no, sufrió no. Un cambio en su vida. ¿Qué sí. Es lo que le pasó que para cambiar radicalmente? Yo creo que la fe ya la tenía, yo ya tenía la amistad con Jesús. Para mí Jesús es mi referente, pero yo insisto, el Jesús que está en los evangelios, ese Jesús que yo lo veo cada día. Bueno, cambié totalmente porque al meterme en la vida de los migrantes, me di cuenta de muchas cosas. Meterse con los migrantes es un mundo, un universo, ¿qué digo mundo? Un universo de cosas. Primero, me preguntaba yo, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los migrantes? ¿De dónde vienen? ¿Qué está pasando en los lugares de origen? ¿Por qué tienen que salir? Algo grave tiene que estar pasando. Y yo iba a Centroamérica, viajé con ellos en tren, estaba dándome cuenta de lo que pasaba. Y después, ¿qué está pasando en tránsito? Es decir, en México. ¿Qué le está pasando en México? Les pasaba de todo. Y descubrí cosas terribles del gobierno, del crimen organizado, del crimen autorizado, ¿verdad? Como es también migración y todo eso. Sí, sí, terrible. Y luego, ¿a dónde van? A Estados Unidos. Y empecé a ir mucho a Estados Unidos y me di cuenta de toda su trayectoria, todo su ciclo, desde que salen, pasan y llegan a Estados Unidos. Y aprendí muchas cosas. Obviamente ahí, como yo veía muchas injusticias y me di cuenta de que había muchas necesidades, yo empecé a cambiar. Le voy a comentar algo. Yo soy un agente de cambio nato. Si yo, por ejemplo, estoy en algún lugar y veo una necesidad, yo no me quedo con los brazos cruzados. Yo trato de cambiar esa, veo qué se puede hacer, pero hay que hacer algo. Con los migrantes igual. Lo que yo iba descubriendo, por ejemplo, que había necesidad de asistirlos. Los asistíamos, les dábamos comida, agua, ropa. Que venían heridos, venían lastimados. Entonces hay que darles atención médica. Les faltaba ropa, les conseguíamos ropa. Les hacía falta comunicarse con sus familias, pues que se comunicaran gratuitamente con sus familias. Pero que no había leyes. Había la Ley General de Población, que no era una ley migratoria. Había que generar nuevas leyes. Y entonces empezamos a hacer lobby, trabajo de pasillo, para, con los senadores y con los diputados, para generar nuevas leyes. Y las empezamos a tener. Y tuvimos la ley de migración, y tenemos la ley de derechos humanos, y tenemos la ley de las víctimas, y tenemos la ley de protección de niños, niñas y adolescentes. O sea, las tenemos y nos han servido, pero falta ahora que se cumplan. Y estamos como sociedad civil, más de 60 casas, pero más de 90 organizaciones de la sociedad civil exigiendo al gobierno congruencia y que cumpla los derechos humanos, exigiéndole. Y estamos en una interlocución muy incómoda, demasiado incómoda para el gobierno. Le comento, antes de venir me dijo una persona, un funcionario del PRI, del partido oficial, me dijo, oiga padre, si le dan el premio, ¿usted cree que le den el premio? Le dije, es muy difícil porque mire, hay organizaciones muy fuertes de mayor interés para los europeos. El tema de migración es el último tema de interés que en este momento tiene Europa. Es muy difícil. Bueno, pero si le llegan a dar el premio,
Y el presidente de México, Peña Nieto, se comunica con usted para felicitarlo. ¿Usted recibe la llamada? Le dije, claro que no. No la voy a recibir porque sería una incongruencia. Yo le he hablado a él muchas veces, él no me ha hecho caso. Le he dicho que escucha a las mujeres, que escucha a los jóvenes y no hace caso. ¿Para qué hablarle a una persona que en un principio le di el beneficio de la duda y hoy me queda claro que nunca va a cambiar? Entonces, no. Pero vuelvo a insistir, se pueden cambiar muchas cosas. Y voy a seguir cambiando cosas en México. Voy a seguir cambiando cada día, cada minuto, cada año que Dios me dé de vida, lo voy a hacer para cambiar cosas que se tienen que cambiar. Usted siempre ha sido muy crítico con la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que considera que falla en la Iglesia de hoy? Bueno, quiero decirle que yo la amo profundamente, de verdad. Nunca la voy a dejar, nunca la he dejado. A mis obispos yo nunca los ofendo, nunca los insulto, pero no dejo de cuestionarlos. Les digo lo que yo creo. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Yo digo que la iglesia que tenemos hoy no es la iglesia que Cristo pensó. Es la iglesia que Cristo ama, sí, pero no es la iglesia que Cristo necesita. Jesús pensó en un movimiento, no en una institución sedentaria, residencial, apoltronada. Jesús les dijo, no lleve nada para el camino. Se olvidaron hasta de caminar. Luego les dijo, fíjense cómo oprimen los poderosos. Entre ustedes no sea así, no opriman. Háganse servidores a la manera del Hijo del Hombre, que ha venido no a ser servido, y a servir y a dar la vida por todos. Luego les dio un gran ejemplo. Hizo que los grupos religiosos tradicionales, que eran masculinos, él los hizo mixtos, metió hombres y mujeres en los discípulos, hizo un discipulado mixto, también para todo, puso como ejemplo también a las mujeres lo formaron, anduvo con discípulas, les dedicó mucho tiempo, finalmente las mujeres fueron las más fieles que siguieron a Jesús hasta el final. Bueno, pero esta lección se olvidó, porque a la hora de la hora, excluyeron a las mujeres. Esta iglesia que tenemos hoy es una iglesia que lleva 2000 años excluyendo a las mujeres, injustificadamente, porque no existen argumentos bíblicos, argumentos teológicos como para excluirlas. Y hoy más que nunca, que hablamos de derechos humanos, la iglesia no puede decir que acepta y respeta los derechos humanos si no acepta los derechos de las mujeres. Y otra, cuando Jesús empezó el movimiento de la iglesia, eran la mayor parte jóvenes. Hoy podemos decir que la mayor parte de la autoridad eclesiástica es vieja, es anciana. Vivimos una gerontocracia, eso vivimos. Otra cosa que también Jesús no quería era el dinero. Nos hemos llenado de dinero. Jesús dijo, yo sí quiero un reino, pero que quede claro, mi reino no es de este mundo. Y hemos hecho un reino increíble, una monarquía europea asentada en el Vaticano. Y el escudo del Vaticano mismo, el escudo del Papa, es una aberración. Porque pone una tiara que es la sobreposición de todos los poderes habidos y por haber, que representó físicamente Inocencio III en el siglo III, y sobre unas llaves cuyo reino no es de este mundo. Es una total contradicción. Entonces, yo pienso que la iglesia que tenemos hoy tiene que volver al camino del Evangelio, tiene que volver a itinerar. No está mal que deje las parroquias ni los establecimientos residenciales, pero una parte de ella tiene que volver a caminar. Tiene que recibir a las mujeres como las recibió Jesús. Las mujeres tendrán que participar en todo. El Papa ya puso el ejemplo. El 7 de mayo reconoció a María Magdalena como apóstol de la iglesia. Debemos entender, el apóstol, ahora la apóstola número 13. Pablo, cronológicamente, sería el 14, porque él no conoció a Jesús, María Magdalena sí. Y el criterio para elegir a San Matías, que fue el discípulo 12, para en sustitución de Judas, fue que hubiera conocido al Señor, que hubiera andado con él, que hubiera sido discípulo, y la que llenaba todo eso era María Magdalena, pero además fue constituida por Jesús en la mañana de resurrección. Así es que si el Papa pudo decir que María Magdalena es apóstol,
Nuestra fe es apostólica, se basa en el fundamento de los apóstoles. Si pudo lo más, pudo lo menos. Lo que sigue es reconocer que la mujer puede participar en cualquier estrato de la autoridad eclesiástica. No digo jerarquía porque Cristo no fundó jerarquías. Considera, hablaba del Papa Francisco, que es un poquito quien está abriendo ese camino por el que usted considera que debe ir la Iglesia de hoy en día. Es muy difícil. Yo pienso que el Papa está haciendo algo heroico. Un hombre de su edad, 80 años, ¿verdad? Está haciendo algo heroico porque está luchando contra la inercia vaticana, contra la corrupción vaticana, contra ese pedigrí de la Iglesia Vaticana, contra esa costumbre ya secular de ser rica y poderosa. El Papa debe sentirse bastante, Francisco, bastante incómodo de vivir en ese lugar. Por eso no aceptó cambiar su atuendo. Él rompió con eso. Y yo pienso que él como jefe de la Iglesia Católica está poniendo los fundamentos, los cimientos para que la Iglesia no vuelva a ser una iglesia de restauración como lo fue en tiempo de Juan Pablo II. Bueno, ya para terminar, ¿cuál es su desafío? ¿Qué le depara el futuro al padre Solalinde? Yo voy a seguir luchando por los derechos humanos de los migrantes, por supuesto. Cada día me voy a involucrar más en toda la que sean derechos de las mujeres, las mamás de los niños y mujeres y jóvenes desaparecidos en México. Me voy a seguir involucrando porque yo sigo una misión. Y ayer le voy a comentar, estaba yo en el santuario de Santiago Apóstol en Compostela y busqué un lugarcito, ahí estaba el Santísimo y estaba yo platicando con mis dos grandes amigos. Tengo un padre maravilloso, pero tengo dos amigos maravillosos, que es Jesús y el Espíritu Santo, dos jóvenes innovadores, valientes, subversivos. Y yo les decía a ellos, miren, no sé qué va a pasar mañana, me siento bastante incómodo si fuera a suceder lo del premio Nobel. Me gustaría que no fuera, porque yo quiero seguir siendo yo. No quiero ser una figura mundial que trabaje para los medios. Yo quiero estar abajo, quiero estar con la gente y pase lo que pase lo voy a hacer. Y se lo compartí como mis amigos. De repente sentí una gran calma, como si me estuvieran diciendo, tranquilo, no te preocupes. Y ya, hoy estoy muy tranquilo. Una vida entregada a la defensa de la humanidad, porque a veces se nos olvida, pero todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.